Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo para todos los seguidores del Lente Regional. Hace pocos días registramos un nuevo hecho de intolerancia por parte de los conductores contra un regulador de tránsito en la capital de Caquetá. Ya el caso se encuentra en manos de los jurídicos de la Secretaría de Transporte y Movilidad y nos acompaña el jefe de esa cartera, Duvernay Gutiérrez. Secretario, puntualmente, ¿qué fue lo que ocurrió y ustedes qué están haciendo? Bueno, sí, efectivamente lo que ocurrió la semana anterior fue que el regulador solicitó o requirió al conductor del vehículo porque lo vio estacionado en un lugar no autorizado. En ese momento, pues, el conductor arrancó y pues se llevó por delante al regulador de tránsito, quien estaba acompañado de la gente que estaba adelantando el procedimiento. A partir de ahí, pues ya se esperó la incapacidad que obtuvo el funcionario y posteriormente pues se iniciaron todas las acciones con el equipo jurídico de la Secretaría. ¿Cuántos compañeros le impusieron al conductor y cómo está el regulador? ¿Cuánto es la incapacidad? Bueno, se le impusieron dos órdenes de comparendo, primero por mal estacionamiento y la segunda por no acatar las recomendaciones de la autoridad y las dos con agravante por fuga. Bueno, él tuvo 3 días de incapacidad, afortunadamente ya el día de hoy se reintegró y goza de una buena salud. Sobre el tema que está pasando en la ciudad de Florencia, que se ven ya muy reiterados esos hechos de intolerancia por parte de los conductores contra los agentes, ¿ustedes cómo lo califican? Bueno, nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía para que acatemos las normas de tránsito, respetemos a los agentes y los reguladores de tránsito, pero una cosa sí es segura, que vamos a iniciar un plan de acción de recuperación de la ciudad. Hemos venido articulando con la Secretaría de Gobierno. El viernes anterior se realizó una toma de manera conjunta Secretaría de Gobierno, Secretaría de Transporte y Movilidad, Policía y Ejército en la Comuna Sur. La noche anterior se hizo ese mismo ejercicio en el barrio y la Ciudadela y en la próxima semana, perdón, en la presente semana se van a realizar en otras comunas de la ciudad. Aquí el objetivo es seguir haciendo que los ciudadanos acaten las normas de tránsito, también generar seguridad y pues hacemos un llamado. Ya todos estos casos están en manos del equipo jurídico de la Secretaría y vamos a comenzar a accionar para que esto no se quede en la impunidad. Lee comentarios en redes sociales sobre, por ejemplo, por qué el regulador no se hace a un lado y más bien toma una foto, un video, o en casos que, por ejemplo, solicitan documentos y los retienen, entonces como que genera como ese malestar de la comunidad. ¿Qué responder a esto? Bueno, aquí primero hay que decirle a los ciudadanos que se incluyó o se aumentó el número de agentes de tránsito, por consiguiente siempre se va a desplazar en el municipio un agente acompañado de un regulador. Dentro de las actividades propias del regulador está la de apoyar a la gente en la solicitud de documentos. No es retención de documentos. Muchas veces lo que hemos evidenciado es que los ciudadanos le entregan el documento a la gente y mientras la gente está verificando si el vehículo cuenta o no con los documentos, con la documentación, ellos salen y se van. Entonces no es básicamente que se retengan, sino que el ciudadano se está dando a la fuga. Y por ese motivo pues es que vamos a aumentar los operativos, los puestos de control, no solamente en la zona céntrica, sino en las comunas. Bueno, el regulador lo que hizo en su momento fue cuando miró que el vehículo se le vino encima fue de alguna manera intentar sostenerse y posteriormente tirarse. Esa fue la reacción que él tuvo en el momento. De pronto otra en su reacción se tiran hacia un lado. Esa fue la reacción que tuvo el regulador en ese momento. Igual el llamado a la comunidad es a acatar las normas y a respetar a la autoridad. Sin lugar a dudas, aquí el llamado es a los florencianos para que acatemos las normas de tránsito en la medida de que como ciudadano lleve mi documentación en regla, pues no va a tener ningún tipo de inconveniente que los agentes me requieran. Muchas gracias a Duvernay Gutiérrez, secretario de Transporte y Movilidad, quien se refiere a este caso de intolerancia en el que un conductor arrolló a un regulador en el momento que se adelantaba un procedimiento de tránsito en una zona céntrica de la capital de Caquetá. El llamado es a la prudencia y también al respeto a la autoridad. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Forjar, dobladora y cortadora. Una empresa caqueteña que nace para generar progreso y empleo en el Caquetá, con la garantía de un excelente servicio, precisión y cumplimiento. Nuestro personal es altamente capacitado. Contamos con la última tecnología para mayor eficiencia en nuestro trabajo. Conozca más de nuestros servicios. Contáctenos o visítenos para tener el gusto de atenderle. Forjar, dobladora y cortadora.